Hola, buenas noches, Lu. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo Un te gusto, ¿cómo encuentras? va? Bien, bien, acá en La Rioja. Buenísimo. Coméntame, ¿cómo estás actualmente en el club? Estoy en el Club Riachuelo y Sí. la verdad, muy cómoda. Llevo una semana y media entrenando y estamos a full, entrenamos un montón, así que contenta con esta nueva experiencia. Buenísimo. El último partido, ¿cómo le fue? En el último partido jugamos contra Montmartre y ganamos. Bien, buen primer partido. Tremendo, buenísimo. ¿Te parece si empezamos con tus comienzos en el básquet? Dale, bueno, te comento, yo desde que inicié básquet hasta los 18 años, jugué en el Club Banco Mendoza de Mendoza. Antes se llamaba Club Personal Banco Mendoza, así que el cambio ahí de nombre me hace aclarar de dónde Claro. Contame, Lu, ¿tienes planes a futuro? Bueno, sí, es una pregunta difícil. Tengo muchos planes a futuro. Quiero aprovechar al máximo la oportunidad de poder seguir jugando al básquet, ya sea acá en Argentina o en otros países, y quiero aprender lo más que se pueda mientras estudio y Buenísimo. después también. Contame, Lu, ¿tienes algún ídolo dentro del básquet? Uy, esta pregunta ya me la han hecho. Sí, tengo ídolos, pero no son ídolos lejanos, creo yo. Claro. Son más cercanos de como experiencia y por lo poco o mucho que he compartido en la cancha. Si hablo de las selecciones, me gusta mucho Andrea Boquete, Meli Grether, por la lectura de juego, por cómo son como personas, lo que he hablado con ellas. Y no, no tengo muy alejados los ídolos, son Claro. cercanos. Contame, Lu, dentro de tu, en el transcurso de tu carrera, ¿has sufrido de alguna lesión? Un dolorcito que otro, pero no, nunca una lesión. Ah, buenísimo, mejor. Por suerte, sí. Sí, por suerte. Escucha, Lu, si tuvieras que darle un consejo a chicos que recién comienzan su carrera en el básquet, ¿cuál sería y por qué? Mira, justo soy entrenadora de básquet, así que es un consejo que doy mucho, que primero que nada, que se diviertan, que disfruten el deporte que hacen, ya sea básquet o cualquier otro deporte, que lo disfruten, porque es la mejor forma de vivir la experiencia, pero que para las personas que recién están iniciando, que entiendan que no siempre se gana o se pierde. Claro. Entonces hay que aprender a tolerar las frustraciones para seguir adelante y crecer. Claro. Sí, Empatar. aceptar, sí, claro, perdón, Sí. me expresé mal. No, no, no está Ay, bien. No que está. una derrota no es caída, que de los Obviamente. errores se aprende Y a seguir y adelante. seguir para adelante. Sí, Sí, obvio. a tirar para un mismo lado. Sí. Y hay que ser buenos compañeros. Eso también Sí, ayuda un montón al la grupo. verdad. Contame, Lu, en lo que va de tu carrera, ¿has sentido que has tenido apoyo de alguien? Sí, de mi familia principalmente. Yo digo quiero irme y ellos me ayudan a hacer eso posible. Bueno, ahora en este tiempo de mi novio y de las personas dirigentes que he tenido cerca me han apoyado también para esta nueva experiencia, la de ahora o las pasadas. Excelente.
¿Tienes toda pensado... mi familia me apoya. Claro. ¿Tienes pensado ir a algún club en unos años? ¿Afuera? No. ¿Jugar afuera? No. Me encantaría ir a jugar afuera, sí, pero no tengo un club en particular que diga, quiero ir ahí. Claro. Quiero la experiencia. Ah, bien. Sí, sí, me gustaría repetir el jugar en Italia, pero si me toca en algún otro lado, también estaría pues muy contenta. Mi lado, obviamente. Estaría buenísimo. Sí, sí, sí. Bien, Lu. Bueno, ha sido un gusto compartir con vos, charlar. Y como para finalizar, agradecerte a vos por tu tiempo y por contarme un poco sobre tu vida. Dale, no hay de qué. Gracias por la oportunidad y por esta tan linda entrevista. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, me hablan. Dale, nos vemos. Un gusto. Nos vemos. Un gusto. Chao.